todos que nos unamos en oración, suplicando al Señor su misericordia, pidiéndole que nos proteja, encomendando ya a tantas personas que han sido víctimas de desastres a causa de la lluvia, personas de nuestro país y de los países hermanos como México, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Todos unidos vamos a obtener que Dios nos proteja. Estamos amenazados de esta situación. Nuestra condición de pobreza nos lleva a tener tantas casas en lugares muy vulnerables, a las orillas de los ríos, en los paredones incluso, y ante un desastre natural de una gran envergadura como se teme, por supuesto que van a salir afectadas todas esas casas y todas esas personas, pero no solo los que están en lugares vulnerables, todos estamos amenazados, la ciudad misma está amenazada. El único que nos puede proteger es Dios. Por eso es el momento de doblar las rodillas y pedir todos al Señor su misericordia, para que Él tenga piedad de este pueblo y de los pueblos hermanos, y nos proteja a todos, impidiendo que este desastre natural nos cause más daño. En verdad, el mundo está en las manos de Dios, y Dios nunca nos abandona, está siempre con nosotros. Por eso no desmayemos, pidamos al Señor. Y es importante también que tomemos medidas, las medidas más oportunas, estar en casa, en familia, orando, como hemos dicho, y listos para proteger a los que más necesitan protección, los más vulnerables, que son los niños y los mayores. Acatemos las disposiciones también de las autoridades y vivamos este momento crítico en fe y en caridad. El Señor sabrá bendecirnos y protegernos a todos. Bendito Dios. Y ahora sí, vamos a invocar la bendición de Dios para todos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.